Casa Florencio entregaba en la tarde de ayer sus premios San Drogón en un acto presidido por Jorge Llorente, viceconsejero de Desarrollo Rural y Dirección General del Itacil. 4 premios en total que han recaído en Fernando Tejerina, de Oviven Tejea, a la mejor explotación ganadera, de Ovino Álvaro a la mejor explotación ganadera productora de leche de oveja, Julián Oyuelos por el premio San Drogón al rabo más largo de lechazo churro y, por último, el premio a la vida de un pastor para Fernando de Frutos. La jornada comenzaba a las 12 con 3 ponencias protagonizadas por expertos del sector, en las que se hablaba del futuro, los precios del sector o la situación de los productos cárnicos en el mercado. El consejero de Desarrollo, Jorge Llorente, ha manifestado la importancia de evolucionar en este sector con iniciativas como los premios San Drogón Casa Florencio, homenajeando el esfuerzo y profesionalidad de los premiados. Que desde luego es muy importante para yo creo que para el sector localizar y premiar esa labor y esa actitud. En el fondo estamos hablando de algo que hemos hablado muchas veces. Aquí hay alguien en la sala, está ahí Alfonso, ¿verdad?, que nos conocemos desde hace tiempo, las veces que hemos hablado del lechazo desde sus orígenes. Y bueno, pues todo gira alrededor de las ovejas, gira alrededor de la leche y gira alrededor del lechazo.